final. Ya no puedo esperar. ¡Hay que verlo! Águila, la serie animada. ¡Miren! ¡Hoy es el día de las elecciones! ¡Vamos a ver! ¡No, no vote nadie! A ver si así ya se dan cuenta que estamos hartos. ¡Yo tenía razón! ¡Siempre lo dije! ¡Es mejor anular el voto! ¡Se van a salir con la suya esos flamingos! ¡Vamos! ¡Nosotros sí vamos a votar! Hola, amigos. ¿Qué? ¿A poco crees que nos vas a convencer de votar por ti? ¡Ey! ¡Tranquilos! Amigos, yo he venido aquí a ejercer mi derecho de votar libremente. Entiendo su decepción como ciudadanos, pero si hoy dejamos que decidan por nosotros, estaremos dejando en sus manos el futuro de todos. Esa águila no se rinde. En eso tiene razón el muchacho. No podemos permitir que alguien más decida cuál será el destino de nuestra ciudad. ¿Y el de nuestros hijos? Fase 2 activada. ¡Llenad de boletas falsas las urnas! Déjame aquí. Cumple con la misión. ¡Están cometiendo fraude otra vez! ¡Y nuestras narices! Ciudadanos, si nos dejamos llevar por nuestros impulsos salvajes, seremos iguales o peores que ellos. Dijo el oso. Coso tiene razón. Además, con este video tenemos evidencia suficiente para denunciarlos por fraude. Ahora sí, todos a formarse para votar. Ni hablar, todos a buscar. ¡Cállale la casilla! No puedo creerlo. ¡Ya sé! ¡Se han organizado! Esto es una muestra del poder ciudadano. No puede ser. Fase 3 activada. ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin nos ponemos de acuerdo! ¡Ándale, muchacho, que ya quiero votar! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Esa niña se vuelve a repetir! ¡No puede ser! ¡Esto es un acto de represión! ¡Todos ustedes, pónganse detrás de mí! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Coso, lleva a los ancianos y niños al lugar más seguro. Pita, no dejes de transmitir todo lo que está pasando. ¡Sí! ¿Quién está ahí? ¡Qué acabado te ves, Robbie! Nicolás, siempre odié que me dijeras así. Mamá también te decía así. ¿Qué diría ella del viejo sediento de poder en el que te has convertido? La viuda negra es quien debería preocuparte. Si se entera que estás vivo. Ya perdiste, Elizabeth. Y ahora, Junior, aún estás a tiempo de hacer lo correcto, hermano. Somos los ciudadanos libres y no tenemos miedo. Con esto, tómate por acá. Esta vez no podrán detenernos de ejercer nuestro derecho a votar y decidir nuestro futuro y el de nuestra ciudad. Todos sabemos que no te voy a permitir hacer esto. ¡Acéptalo! Los ciudadanos han despertado. Arcilla les pertenece. Estoy harto de tus sermones. Esta ciudad me pertenece. Y no me rendiré tan fácil. ¡Ataque activado! Sabía que dirías eso. Vendan su voto, compramos el voto, te cambio tu voto por este celular última generación. ¿Qué? Esto es indignante, ¿sabes? No regalaré mi voto ni por toda la tecnología del mundo. Tú y las bestias que te han enviado no entienden que hemos recuperado nuestra democracia. No, no, ni te me acerques, pedazo de chatarra. Yo voy a votar por quien yo crea que sea la mejor opción para Arcilla. ¿Me escuchaste? ¡Qué patético! Entiendan que se acabó su poder. ¿Ah? ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasen los últimos, por favor! ¡Ya tenemos que enviar el conteo de esta casilla!
¿Crees que vas a ganar, Águila? Creo que la ciudadanía ya ganó. Y eso es lo que realmente importa. Tienes razón. ¡Ey, Coso! Creo que ya podemos empezar a planear tu boda. El parque quedó lleno de robots descompuestos. ¡Tenemos que limpiarlo! Y uno, y dos. Vamos a limpiar el parque. ¡Wow! Este es el parque donde jugabas, ¿verdad, abuelito? Aquí dice que este monumento fue hecho en memoria de los ciudadanos que defendieron la democracia e hicieron de Ciudad Arcilla lo que es hoy. Aquí terminó la aventura de Águila. Ahora nosotros tenemos que ayudar. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pampariu! ¡Chujú!